No sé, ya no hay. Yo creo que no, porque el teacher a las 9 está desocupado y no da clases, creo yo. No, tal Me vez no era parecía. él. ¿O qué otro es el que da la clase a las Ah, 9? ajá. Ok, Ha de hello. ser otro. Are we here? Teacher, Hello, bienvenido. Okay. Welcome. Welcome to the My class. goodness. We are having a lot of troubles tonight, then. I'm sorry. No deja huerfanito, teacher. Oh my goodness, I'm sorry. I'm sorry. I do apologize for that inconvenience. Okay, entonces It's estamos okay, teacher. okay. Entonces terminamos con las prepositions. ¿Alguna pregunta de las preposiciones? No. No. ¿No? ¿Estamos bien en las preposiciones? Ok. Yes. Entonces Yes. vamos a ver. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Quiero ver. Un momento. Vamos a. El mid Tenemos exam. aquí. The midterm. El midterm. No, ya no lo han hecho todavía, ¿verdad? No, No. sí, Ya lo teacher. hice. Ya Ya lo lo hice. Excelente. Ya, teacher. ¿Usted también? Ya estuvo, teacher. Yes. Ok, excelente. Entonces vamos a hacer Yes, esto. teacher. ¿Alguien que no haya terminado? ¿Alguien que necesite ayuda en eso? ¿En qué? En el El midterm. examen. Ah. ¿Hasta cuándo tenemos, teacher? Hasta hoy. Ah, ah, okay. Hasta hoy, ya. Yeah. Ok, entonces, a ver, un momento, por favor. ¿Ven lo que yo estoy viendo aquí ahorita? La plataforma, sí. Sí, ajá, ok. Alguien me llamó y me dijo que tenía problemas con el audio de la plataforma. El problema es porque hemos tenido dificultades, pero es a nivel de plataforma, o sea, a nivel mundial. No es solamente nosotros, sino que todas partes han estado teniendo Sí, plataformas. yo tuve problemas ahora, no pude entrar ni ayer. Decía como que si no tuviera conexión a internet, que intentara más tarde. No sé si alguien más tuvo ese problema. Yo lo Sí, hice así anoche que voy a después de la intentar. clase. Anoche. Lo escuché bien después de la clase de No. anoche y sí oí bien el audio. A mí no me cargaban ni Bien las mojado. imágenes ni para hacer los demás ejercicios. No sé por qué. Estuve, bueno, hubo un mensaje que decían que Claro estaba teniendo problemas con la porque muchos están usando Claro, entonces como que están las líneas muy cargadas. Vamos a ver el knowledge check del 3.2. Vamos a ver cómo salimos en esto. Dice, where is Jean going to buy the swimsuit she needs? Acuérdense, ¿dónde compramos nosotros las cosas? Supermarket. Yes. Supermarket. No, no, groceries. Groceries son alimentos. Pero ¿dónde compramos camisas, sweatshirts, At the department store. At the department store. Entonces, where is Jean going to buy Yes. a swimsuit? Swimsuit es un, esta es una palabra compuesta. Traje de baño. Traje de baño, correcto. Swimsuit. Entonces, at the department store, ¿verdad? Okay. Supermarket Yes. no, porque sería este, Es comida. alimentos. At the beach tampoco, ¿ya? Yeah. Ok. Entonces, la segunda dice, what does mom need from the supermarket? ¿Qué es lo que Cookies. necesita la supermarket? Cookies Cookies for for dessert. Cookies for Groceries or cookies for dessert. dessert. Ambas, ¿verdad? Bueno, For tenemos a what does mom need from the supermarket? Entonces, groceries son las compras, los comprados, las compras. Y cookie for dessert sería, posiblemente sería eso. Entonces estamos entre las dos, cookie for dessert o groceries. Pero en el esa audio me decía salió que lo que correcta. necesitaba la mamá ir a comprar al supermercado eran las galletas. Eran Sí, las cookies. cookies for Cookie for dessert. dessert. Yes, ok. Entonces, cookie for dessert. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Yes. 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 Ok, la dos es la tres, sí, correcto. What does dad
Dad es el papá, ¿verdad? What does dad need from the drugstore? Aspirin. Aspirin. Aspirin, yes. Aspirin. Sí, es lo que necesita dad. Aspirin. Ahora vamos al número cuatro. Where is Mike going to go with his dad? To the drugstore to get a newspaper. To, yes, porque the movies, no hemos visto nada de movies, y tampoco no hemos visto nada to the park. To the park. Lo único que hemos visto es the drugstore to get a newspaper. Aquí podría haber alguna confusión, de decir usted, bueno, pero ¿cómo sé yo cuál voy a escoger de ahí? Where's the mic is going depende to depende lo que hemos visto. Exacto, there we go, very good, excellent. Yes, si, si hemos visto de movies, entonces ok, es movie, pero si hemos, no hemos visto de movies, no, esa no hemos visto. Need to the park, hemos visto, pero si hemos visto newspaper y drugstore, yeah, entonces nosotros la drugstore, sí. Entonces para que haya alguna, para que haya, es cómo se llama, una aclaración, ¿verdad? Cuando sea usted. Ok. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? No. Ok. No. Vamos a ver el knowledge check, no. El 3.7. El 3.7 también es un audio que se puede oír, pero vamos a ver. Sí, aquí dice, where are they going? Vamos a ver si oímos el audio, a ver si se escucha, ¿ok? Bear with me. Bear with me quiere decir, tenga mi paciencia un poquito. Eso es bear with me. Un momento, por favor. Un momento. Oigo los aquí tenemos que ir para ver dónde, where are they going? O sea, tiene que describir algo que dónde. Y que va. El audio ahí no se escucha, tiene que darle a la flechita arriba para abrir el otro enlace y escucharlo. Sí, aquí, arriba. ¿Este? Yes. Ok. Ok, vamos a ver. Page 89, 5-6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to 4 conversations. Okay. Where are the people going? 1. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. Okay, where are they going? Where are they going? Are they going to the bank? Are they going to Laugh Department Store? Or are they going to the Maria's restaurant? Maria restaurant. Maria restaurant, yes. There is a restaurant, she says, right? Lo demás que dice ella es como información donde está localizado el restaurante, pero dice, yeah, there is a restaurant right there. Sí, hay un restaurante ahí. Entonces van para María's restaurant. ¿Estamos todos de acuerdo? Yes. Yeah. ¿Cómo? Estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Yes, yes, teacher. Okay, yes, okay. Yes, vamos a ver. La next one is, where are they going? Vamos a ver. Where are they going? Vamos a ver la segunda. It's between the restaurant and the lunch department store. Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Maria's restaurant? Yeah, Luff's department store. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, where are they going? Louvre Department Store.
Love department store. Department. Department store. Love department store. Ahí va. No. Okay. No? Jenny, Carlos. Hola. Carlos, número dos, ¿cuál es? Where are they going? Where are they going? Love department store. Love department store. Okay. Love. Love. Love department. Okay, número tres. Vamos a number three. Thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street. It's on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Where are they going? Digo que estaba next to the bank. ¿Dónde está el bank? Next to the okay, okay. Next to the bank está este. ¿Y qué está next to the bank? ¿Qué está next to the bank? ¿No han hecho este ejercicio ustedes? No, no. Nadie lo ha hecho. Ok, vamos a ver. ¿Cuál? Entonces, ¿de qué está hablando? Next to the bank. ¿Qué está next to the bank? Love department store. Department store. Entonces, love department store. Aquí está mal. Entonces, vamos a ver. Love department store. Número cuatro. Vamos a ver. Where are they going? Number four. Vamos a ver. Number four. Where are you going? Teacher. No se escucha. No se escucha. Vamos a ver aquí. ¿Cómo que hace? Se quedó pegado. No se escucha. Se quedó pegado. Nos quedamos pegados ahí. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a enseñar las respuestas es esta. Entonces, la primera es David's Drugstore. La primera es the bank. Ajá, eso le iba a preguntar. La primera es the bank. La segunda es David's Drugstore. La tercera es Maria's Restaurant. Y la cuarta es Favorite Shoes. Lástima que no se escucha el audio aquí. Tenemos problemas con ese audio. Sí, pero esas son las respuestas, ¿ok? De esta cuando lo estén haciendo the bank, David's Drugstore, Maria's Restaurant y Favorite Shoes, y acuérdense de verificar en la posición aquí, si dice between o si dice across, al otro lado de, dice on the corner o la esquina de. Ok entonces okay. Estamos hasta ahí llegamos. Espero que tengan un nice weekend. Tengan un feliz fin de semana. ¿Hay alguna pregunta? Teacher, I have a question. Yes. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Porque ahora me voy a meter. Sí. Porque había estado teniendo problemas con, con la página de. Y hoy voy a empezar. ¿Hasta qué horas tendría? ¿Hasta qué lección tendría que llegar? Hasta la 3. Hasta la 3. Sí. Okay. Y hacer el examen de medio. Hacer el examen, sí. El midterm. Ok. Hasta ahí tenemos. Ya la otra semana ya vamos a empezar la lección 4 y la 5 y el final. Ok. Entonces, siempre estoy, acuérdense, después de la clase siempre me puede llamar o mandar un mensajito. Podemos hacer una sesión así de unos 15 minutos por Zoom para algo que usted no tenga claro. Ok. It's okay. Ok. Yes. Ya mañana se puede trabajar en la sesión 3. ¿Cómo no? Sí. Sí. Ah, siempre. Sí. Ah, okay. El midterm, sí, hoy tiene que entregarlo. Oh, ya. Yeah. Ok. Ok, excelente. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, then
Good night. Have a good night and good night, teacher. Good night, everyone. Good night, everybody. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.